Bona tarda, com esteu? Resistint, espero. Nosaltres seguim resistint a l'Escola de Pensament. Ens fa molta il·lusió que estigueu entre nosaltres per pensar junts, per dubtar junts. I avui, després de Reis, volíem dedicar-li a la sessió al nen com a escola de pensament, al nen com a metàfora filosòfica. Per fer-ho tenim dos convidats de luxe, el Santiago Albarrico, que coneixeu de sobre, però entre moltes altres coses és l'autor de Leer con niños, un llibre que us recomano molt especialment. Quan preparàvem aquesta sessió, el que no podíem saber és que s'estava preparant, s'estava reeditant alguns dels millors guions i diàlegs de Los Electroduendes. Qui sou de la generació dels 80, i més enllà, recordeu perfectament La bola de cristal. Per molts nens i nenes d'aquella època, La bola de cristal va ser realment una escola filosòfica, una escola de mirada. Jo sempre ho vaig viure així, després vaig fer filosofia, però sempre recordo que la meva primera escola de filosofia va ser La bola de cristal. A La bola de cristal, com sabeu, la primera part sortien uns personatges estranys, no? Aquests electroduendes que cridaven, entre altres coses, viva el mal, viva el capital. Després de tants anys, un s'apropa a aquests guions i veu que encara estan vius, que encara són actuals. Després en Santiago Albarrico ens explicarà com els va fer, però són molts diumenges de treball, des del 84 al 88, diumenges a la tarda, que amb la ressaca fins i tot dels dissabtes, doncs ell pensava aquest món imaginari, però que era d'una imaginació que estava carregada de memòria, perquè per això avui són tan actuals. I també tenim entre nosaltres la Marta Horno, col·lega, còmplice de projectes teatrals i professora de filosofia. Professora de filosofia a un institut, ella ens parlarà de la seva experiència, però també ha format part i col·labora amb un grup de recerca i d'innovació que es dedica a pensar com estimular la filosofia entre els més petits. Hi ha unes filoestades, que són unes estades d'estiu per nens entre 8 i 14 anys, on s'incorpora el pensament crític com a part del lleure. Tot això ho farem per pensar què vol dir ser un nen, continuar sent un nen, quins mecanismes de resistència ens dona tot això. La idea que un nen pot ser una metàfora filosòfica ni és nova, ni avui la inaugurem. De fet, Sant Agustí es preguntava, deia, per què ens preguntem on ha anat la infantesa? La infantesa sempre ha estat aquí, entre nosaltres, sempre, tota la vida. El Walter Benjamin es va dedicar durant força anys també a fer guions de ràdio, primer a Ràdio Berlín i després a Ràdio Frankfurt, i eren uns guions que anaven dirigits no als nens, sinó als públics de totes les edats. De fet, en un d'aquests guions, en Benjamin, es dirigeix a la seva audiència, que són nens i no nens, i ens diu, d'alguna manera, que sempre hem sentit amb freqüència una frase com aquesta. Diu, quan érem nens, les coses no eren tan fàcils per a nosaltres. Això ho hem sentit moltes vegades. Sempre se'ns diu. Totes les generacions ho van repetint. Però alguna vegada heu sentit, ens pregunta Benjamin, a algú dir això altre, quan érem nens no jugàvem tant com ara. De fet, aquesta idea del joc, de la representació, per nosaltres és important perquè, com sabeu, l'Escola de Pensament sempre fa de vasos comunicants entre la filosofia i el teatre, entre l'escena i el pensament. Bukowski sembla que agafa la paraula a Benjamin i a tots aquests autors que han pensat la filosofia per nens. Penseu, per exemple, el projecte segurament més conegut és el de Lehman, una filosofia per nens en força llibres, que aquí a més va traduir i va actualitzar molt bé Terry Cabres. Però el Bukowski agafa aquesta idea de Benjamin i ens diu que el problema és que busquem algú per envellir junts. Sempre estem dient això, no? He de trobar algú per poder envellir amb ell o amb ella. Però Bukowski ens recorda, el secret en realitat no és aquest, no és trobar algú amb qui envegi junts. El secret és trobar algú amb qui seguir sent nens. I d'això en parlarem avui. Jo volia començar amb la Marta perquè ens expliqui tot aquest procés de recerca i com treballen
aquesta filosofia per nens, aquest pensament crític que a la vegada és divertit i que a la vegada fa que l'estiu sigui realment un espai de joc. No? Uh-huh. Benvinguda, Marta. Moltes gràcies. Gràcies a l'Albert per convidar-me i gràcies a la Fundació del Teatre Lliure, també a la Marina Garcés. Doncs bé, sí, jo des d'on parlaré és una mica des de la meva experiència, tant com a professora de filo, com deia l'Albert, de filosofia a un institut, com també des de la meva experiència en les estades filocreatives, que són, diguem, unes colònies que van començar a posar en marxa amb la primera edició el juliol de l'any passat. Eren unes estades de 5 dies en què infants de 8 a 14 anys, infants joves 8-14 anys, anàvem a una casa de colònies amb nosaltres, les monitores, diguem, que totes nosaltres som, diguem, monitores i directores de lleure i a més treballem com a professores de filosofia, i anàvem allà i plantejàvem, diguem, tres tipus d'activitats, bàsicament. El que teníem eren activitats de lleure, activitats de filosofia, les filoestones, que diem nosaltres, i d'altra banda teníem les activitats més creatives, una mica de treball manual, que ens servien molt bé per fer la transició entre activitats de lleure a l'exterior, de córrer, saltar, i les activitats d'estar a un espai pensant, escoltant, concentrats. Llavors, una mica l'objectiu que hi ha al darrere d'aquestes filoestades és el mateix objectiu que hi ha amb la Filosofia 318, que és el projecte que Grup IREF ha desenvolupat aquí a Catalunya, i la Philosophy for Children, que és, diguem, d'on ve tot. Llavors, clar, per explicar una mica què és el que fèiem, potser va bé una mica començar per què és Grup IREF, no? Aquí a Catalunya, que és el projecte de Filosofia 318. I què és això del Grup IREF? Doncs, com ha dit l'Albert, el Grup IREF és el Grup d'Innovació i Recerca per l'Ensenyament de la Filosofia. És una associació sense ànim de lucre que es va fundar als anys 80 i que recull una mica la tradició dels anys 60 als Estats Units, unes primeres experiències en què Matthew Lipman i la seva dona Ann Sharp van dur a terme amb infants. Llavors, Matthew Lipman, que era un professor universitari de lògica a la facultat, se'n va adonar que els seus estudiants, diguem que arribaven amb certes mancances de pensament crític, d'escolta cap a l'altre, a l'hora de detectar fal·làcies, no? De raonament, de reflexió, i clar, doncs va dir, potser és que la filosofia s'ha de començar una mica abans. I llavors, doncs, diguem que van començar a fer certes experiències a certes escoles i van començar a teoritzar i van veure que era tot un èxit. És a dir, que els estudiants que feien filosofia abans, diguem, de l'etapa universitària, tenien millores en tots els àmbits, és a dir, en ciències, en matemàtiques, en llengües, tot un èxit va ser. Llavors, clar, aquest projecte, diguem, aquesta manera de pensar va estendre's a molts països, i és així com va arribar doncs, a Catalunya. No? Llavors el Grup IREF el que fa és formació a professorat, bàsicament, i desenvolupa i crea material educatiu. I llavors doncs, el que fem nosaltres com a participants, com a col·laboradores, jo i les meves companyes, la Cristina Fernández, la Marina Clotet, la Laia Cos, la Glòria Arbonés com a directora del Grup IREF i la Marta Martí i jo, el que fem és, doncs, ara des de fa un any tot just, és desenvolupar filosofia per a infants, però no en l'àmbit escolar, sinó en l'àmbit del lleure. D'alguna manera tot això neix de la inquietud o de la intuïció, més aviat, que en el món del lleure, en el món de l'educació no formal, hi ha un espai idoni per tal que es produeixi un diàleg filosòfic. Per què? Perquè quan ja sigui al cau, a l'esplai o qualsevol espai de lleure, hi ha un vincle molt fort entre els participants. I justament és això el que necessitem com a profes de filo o com a monitores que volem iniciar o estimular el pensament crític, justament això és el que necessitem, que es creï un vincle molt fort entre ells per tal que hi hagi una escolta real cap a l'altre, per tal que hi hagi un atreviment a l'hora d'exposar de manera dialògica el propi pensament, etc. No? I una mica el que intentem fer és això. Molt bé, això és un vincle en comunitat, un vincle en un moment precís en el que participen diverses persones. I com se crea un vínculo encerrado en una habitació durant 160 domingos, con la resaca, decía, del sábado? Un vínculo que ha llegado a nuestros días. Ahora en el camerino hablamos. Yo tengo clarísimamente imágenes de estos electroduendes del 84 al 88. Santiago Albarrico
me lo he pasado pipa leyendo los guiones, porque realmente no solo me transportaban a mi infancia, sino que me estaban hablando de las noticias del aquí y el ahora, pero muchas generaciones se acuerdan de los electroduendes. De alguna manera, ¿cómo se generaba ese vínculo? Decía, ¿no? En un espacio cerrado, en una habitación, en un lugar donde hacer volar la imaginación, en un momento donde Santiago es muy joven, tiene 24 años, cuando empieza a escribir estos guiones por encargo de su madre, Lolo Rico, quien era la directora del espacio, y estás leyendo en ese momento mucho a Marx, intensamente, a Brecht, que por lo tanto es un autor imprescindible para entender la filosofía, el pensamiento político, pero también el teatro, evidentemente. Y no sé cómo has vivido la reacción de las diferentes generaciones a esos guiones, ¿no? Porque es sorpresivo cómo llegan, esto sí que son olas expansivas, ¿no? Que cada ciertos años van llegando, en este caso, una actualización que lo ha publicado Pepitas de Calabaza, la editorial, y otra vez tenemos entre nosotros a los electroduendes, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella experiencia y cómo has ido viviendo esta recepción que ha ido llegando al cabo de los años, ¿no? Bueno, primero, buena tarde y pido disculpas por no poder expresarme en catalán, soy un degustador pasivo, pero por desgracia no podría decir lo que voy a decir en castellano en catalán. Bueno, desde luego este vínculo se creó de una manera infinitamente menos premeditada, consciente y cuidadosa que en la experiencia que ha relatado Marta, sin duda. Yo diría que más bien fue una experiencia muy irresponsable por parte de todos los que hacíamos el programa, desde los actores, no sé, Pedro, pienso en Pedro Reyes, Pablo Carbonell, la propia Lasca, hasta los guionistas que estábamos detrás de las cuatro partes de las que se componía el programa. Fue, yo creo, en efecto, una experiencia muy irresponsable. Y yo decía antes de comenzar que probablemente si hubiera sido más responsable no habría dejado esa huella en el imaginario de la época, e incluso más allá, como dices, incluso si a mí me parece que la recepción, sobre todo la recepción posterior, no se corresponde proporcionalmente a la calidad del programa. Creo que era un programa muy improvisado, muy chapucero, y que probablemente se inscribe en una época de transición que llamamos la transición democrática, en la que se venía de un periodo muy sombrío, de penumbra, sobre todo penumbra cultural, como era el franquismo, de mucho puritanismo en todos los aspectos, y este programa pues, fue muy disruptivo en ese momento y también muy esperanzador, porque yo creo que cuando me pregunto por qué este programa se sigue recordando hoy en día, pues más de 30 años después de su suspensión, por qué se sigue recordando, yo una de las respuestas que me doy siempre es porque ese programa parecía que iba a ser el primero de una estirpe de transformaciones estéticas y culturales y sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación y de la televisión. Y hoy nos damos cuenta de que no, de que luego no hemos hecho sino, de alguna manera, retroceder en libertades civiles, retroceder en libertad de expresión, retroceder incluso, yo diría, que estéticamente, ¿no? Que estamos, alguna vez en broma, que pasamos, que ese programa inducía la esperanza de una transición al Renacimiento y lo que vino fue algo así como una Edad Media en colores, ¿no? Y bueno, y decías que son actuales los guiones. Yo no estoy seguro de que los guiones sean actuales. Lo que sigue siendo actual es el capitalismo, por desgracia, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, pues ahí vemos muchos referentes que hoy todavía nos interpelan y nos convocan, ¿no? Al mismo tiempo, hay algo que señalar que tiene que ver con la infancia. Yo creo que era un programa nada pedapopulista, si es que se me acepta este neologismo que forjo sobre la marcha. Quiero decir que, y hablaremos de esto a lo largo de los próximos minutos, ¿no? Yo creo que sí que ha ocurrido un cambio que es bastante reciente, sobre todo en las sociedades occidentales, que tiene que ver con el hecho de que durante mucho tiempo la infancia se consideraba un periodo de transición del que no se ocupaban los mayores,
que tampoco, por cierto, era un nicho de mercado, que algo tiene que ver con este cambio al que me refiero. Hemos pasado de eso, de una infancia que era como una transición carente de todo valor y de la que convenía salir cuanto antes, ¿no? O sea, a madurar, la educación servía en efecto para que los niños se convirtieran en adultos, y se ha invertido esa lógica de tal manera que hoy son los niños los que parece que tienen que enseñarnos a los adultos. Y eso se traduce a veces en el hecho de que consideramos que igual que los pueblos lo saben todo y por lo tanto hay que escucharlos como se escucha al soberano en las cortes reales, pues también hay que escuchar a los niños y solo darles aquello que pueden entender. En ese sentido, la bola de cristal era completamente ajena a esa lógica, más bien pensaba que contra el pedapopulismo lo que había que hacer era dar a los niños mucho más de lo que podían entender. Y de hecho, pues yo creo que en los electroduendes estaban todas las edades activadas o interpeladas por distintas vías. Hay una que a mí me parece importante y que tiene que ver también con Brecht, y esto es el distanciamiento que introducen unos muñecos tan mal hechos como eran esos electroduendes, que se movían de una manera tan torpe y a los que se le veían pues todas las costuras, los hierros de los muñequeros que estaban mal escondidos. Esta cosa que tienen los títeres, que por cierto es uno de esos formatos muy desdeñados desde el punto de vista de la alta cultura, pero que han sido siempre muy subversivos y muy revolucionarios, ¿no? A un muñeco se le permite decir todo. Y yo creo que algo de eso había. Entonces los niños pues, se quedaban fascinados por el aspecto queer, un poco circense de los muñecos, y por supuesto que no entendían lo que esos muñecos estaban diciendo, pero se quedaban por un lado con la fisicidad del muñeco, esa fisicidad circense, y por otro lado se quedaban también con los ripios. A mí me gustan mucho los ripios y utilizaba muchas veces ripios y pareados muy brechtianos, porque Brecht escribió mucho en pareados, y yo sabía que eso a los niños les iba a encandilar. Al mismo tiempo, debo reconocer y confesar 35 años después que yo cuando escribía eso no estaba pensando en los niños de ninguna de las maneras, ni había una reflexión previa sobre los niños. Estaba el deseo de acabar cuanto antes el domingo el guión y al final de mes cobrar un sueldo relativamente razonable. Lo que sí que había, y por eso decía que eran actuales, y al creo que es a la pila, y no parlarem, tota la sessió sobre, perquè Santiago Albarrico ens ajuda a pensar molt més enllà de la bola de cristal, però crec que és en l'epílogo que sí que hi ha una clave de lectura que crec que és molt actual, ¿no? La diferència entre el pensar i entendre-se. El que no hacía la bola, el que no hacen los... i no solo la bola, qualsevol programa realment subversivo que se dirija a la infància o no solo a la infància, és no intentar decirle a los niños que se han de entender entre ellos, ¿no? Pensar no puede ser entender entre ellos. Cogiendo un poco el hilo del que heu anat dient, m'agradaria parlar una mica de la relació entre tecnologia i nens, que és, aquesta sí que és capital, no? Com la tecnologia ha anat evolucionant, com s'ha dirigit a través del capitalisme també cap a aquests nens. A Leer con niños, el Santiago Albarrico ens diu que la literatura, jo afegiria el teatre fins i tot, és el contrari de tecnologia. I per què és el contrari de tecnologia? Ell ens diu perquè un ordinador pot suprimir la màquina d'escriure, però Bolaño no pot suprimir a Balzac, el complementa d'una altra manera. No? No sé, Marta, la teva experiència amb aquestes tecnologies, les tecnologies sempre han estat entre nosaltres, no? Però quan hi ha una tecnologia que vol construir un nen consumidor, que tenia una mica a veure amb això, no és escoltar el nen, és escoltar el consumidor que hi ha dins del nen. No sé això com ho treballeu, no? Des d'aquesta recerca d'una filosofia per nens. Aviam, jo crec que el nou escenari que ens planteja la tecnologia pel que fa a la interacció ha canviat moltíssim. És a dir, jo crec que hem passat d'interactuar, de comunicar-nos, de dialogar, diguem,
de manera real a fer-ho de manera virtual, és a dir, de fer-ho de manera presencial a fer-ho de manera online. I no només amb els jocs o amb, diguem, amb els mòbils, ara ho hem vist amb la pandèmia, per exemple. O sigui, hem vist, diguem, que això té conseqüències, diguem, començant per la salut mental, devastadores, no? O sigui, llavors, jo crec que, clar, la introducció de la tecnologia per tal de dialogar i fer... Se'm sent? Sí? Ara sí, crec. Gràcies. La tecnologia a vegades falla. Sí, va. Sí. La introducció de la tecnologia, diguem, en l'àmbit de la interacció, jo crec que fa canviar, o sigui, fa canviar el diàleg. O sigui, nosaltres quan hem fet les estades filocreatives, quan hem fet les colònies, hem deixat de banda la tecnologia directament. És a dir, el que necessitem és que es construeixi una comunitat de recerca per tal que pugui haver-hi realment diàleg d'un a l'altre. I això pensem que té sentit, sobretot, si estem de carn i ossos, si som, diguem, si som reals l'un davant l'altre, no? Clar, no sé, puc parlar des de la feina de l'institut, per exemple, quan vas al pati, clar, és que tothom està enganxat al mòbil, és que és difícil que els alumnes es mirin de vegades, o sigui, n'hi ha que sí que estan jugant, per sort encara juguem a pilota, no? O sigui, encara corren, salten, juguen a pilota, però sí que el que abans veies, que eren converses així com més espontànies, on hi havia lloc, hi havia lloc per la improvisació, d'alguna manera, ara hi ha, diguem, molts cops la pantalla, i aquí hi ha poc lloc per la improvisació i poc lloc pel diàleg, jo crec que crec que és la tecnologia, crec que no ens ajuda gaire en aquest sentit. ¿Por qué en un mundo de gamers cada vez se juega menos? ¿Tú escuchas a los gamers y no tienes la sensación que estos tipos estén jugando? No sé qué están haciendo, pero no están jugando, están haciendo otra cosa. ¿Cómo has vivido esa hipervaloración de ciertas tecnologías? Porque no, el libro es una tecnología también. Evidentemente, una técnica, ¿no? Que quizá hay que distinguir entre técnicas y tecnologías. Pero bueno, es difícil, yo creo, una persona de mi edad no incurrir en una actitud, eso que llamaba Umberto Eco, apocalíptica, ¿no? Entre los integrados y los apocalípticos, yo siempre, quizá por carácter y por formación, pero quizá, y no quisiera que se fuese el caso por edad, me inclino más del lado de los apocalípticos. Pero bueno, digamos que la gente de mi generación somos anfibios, ¿no? No somos nativos digitales. Hemos vivido la máquina de escribir, hemos vivido escuelas en las que se escribía a mano, en las que había pizarras con tizas, que por cierto, lo recuerdo, es exactamente lo que hacen los artífices de todos estos gadgets que quieren introducir en la escuela también, todos los grandes libertarios de Silicon Valley, todos estos llevan a sus hijos a escuelas donde están prohibidas las pantallas, donde hay que escribir con lápiz y usar la goma y se usan cuadernos y en sus casas no permiten que nadie entre con una pantalla, obligan a firmar a su servidumbre contratos en los que se comprometen a no introducir una tablet, un iPhone, un móvil en las casas. Quiero decir que creo que sí que los responsables de este modelo tecnológico son muy conscientes de que el poder y el conocimiento no pasa por ahí, ¿no? Y a mí me gustaría que Marta, es verdad que es muy joven, en consecuencia no tiene perspectiva para detectar cambios entre sus alumnos, ¿no? En los últimos, digamos, 20 años, porque habrá empezado a enseñar hace poco. Pero sí, ¿cómo cree que influye el hecho de que la mayor parte del ocio extraescolar pase de alguna manera a través de estos gadgets y de estas tecnologías, ¿no? Yo oía algunas cosas que me resultaban muy inquietantes leyendo todos los años un máster sobre el cuerpo. Y leía en una ocasión algo muy inquietante, que un profesor se quejaba de que cuando decía algo que no le gustaba a los niños, algunos de ellos hacían el gesto de pasar con el dedo, como cuando se pasa una foto en el teléfono móvil. No me gusta, pues lo paso. Y naturalmente el profesor seguía ahí de cuerpo presente. Bueno, pues esto de enseñar una fotografía de la boda de sus abuelos y que el niño intente ampliarla con los dedos, ¿no? Yo creo que, desde luego, todo esto está inevitablemente cambiando la relación de los niños con la,
con el conocimiento y con la escuela. A mí me preocupa, porque creo que, lo he escrito muchas veces, creo que al final el problema no es tanto qué nos permiten hacer las nuevas tecnologías, que a veces son maravillas, sino qué nos obligan a hacer las nuevas tecnologías. Porque todas las técnicas, pero sobre todo las tecnologías, tienen esta dimensión, digamos, imperativa que se nos olvida, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, el martillo tiene más que ver con la técnica que no una conexión a Internet, que tiene que ver obviamente con las nuevas tecnologías. Si uno no tiene que clavar un clavo, no va a sacar el martillo de la caja de herramientas ni lo va a utilizar. Está siempre ahí y nos acordamos cuando lo necesitamos. Digamos que hay una demanda de martillo cuando hay o descubrimos que se ha caído el cuadro o tenemos que ajustar una mesa. Mientras que, de alguna manera, las nuevas tecnologías han suplantado a la vida de manera muy orgánica, ¿no? La diferencia que hay entre eso, un martillo, digamos, y un riñón. Uno puede decidir fácilmente no usar el martillo si no tiene que clavar un clavo, pero uno no puede decidir salir de casa por la mañana sin su riñón derecho. Yo creo que esta dimensión orgánica de las nuevas tecnologías a veces la olvidamos. De hecho, es hasta el punto orgánica la conexión a Internet que digamos que nuestros cuerpos duermen, pero como el fuego en el templo de las vestales, la conexión a Internet no. Mientras dormimos, y de hecho creo que dormimos menos por culpa de Internet, pues mientras nosotros dormimos, la vida verdadera, que ya no está a nuestro alrededor, en torno a nuestros cuerpos, sigue. Y creo que esto es objetivamente destructivo de, al menos, de ese universo antropológico cuyo pivote eran los cuerpos y los vínculos entre cuerpos. Genera inevitablemente indiferencia. El gesto, ese reflejo del niño que hace así con el dedo porque un cuerpo humano ha dicho algo que no le gusta, es muy revelador de hasta qué punto las nuevas tecnologías imponen una visión de la vida en la que los objetos y los cuerpos ya no son ni objetos ni cuerpos, son puras imágenes y en consecuencia son de alguna manera prescindibles o quedan radicalmente desvalorizadas. Es una cuestión de atención, no sé, yo creo que sí se ha medido bastante bien de qué modo las nuevas tecnologías están afectando a la atención, pero no sé si Marta, en su experiencia, ha podido calibrar esta influencia. Sí, esto me sirve para enlazarlo con una de las preguntas que quería hacer y que está relacionada. Y es al leer con niños también nos explicas que de alguna manera la literatura tiene una relación muy directa con la sensación de fracaso, en el sentido de que nos abre un enigma, ¿no? Pero nunca nos da la solución y por lo tanto tenemos que seguir leyendo siempre. Esto, per qui hagi fet un assaig teatral, per qui hagi intentat escriure una novel·la, la relació amb el fracàs és absoluta i constant, perquè un se'n va a assajar precisament per fracassar, no? L'únic que pots buscar és fracassar millor. No sé, fent així, no sales del ensayo i empieces un ensayo perfecto. Fent així, no treus la novel·la perfecta, no? De fet, sempre seguim escrivint perquè no hem arribat allí a dir allò, aquell enigma que volíem transmetre. No? El podem intentar dir una mica millor, però sempre és aquesta recerca constant. No sé com és aquesta relació amb el fracàs travessada per la relació amb la tecnologia, no? T'apunyent. Jo crec que... Això, no sé si és obert. Ara? No ho sé. Sí, ara sí. Jo crec que, com deia el Santiago, des de la docència es viu com una imposició, també. O sigui, això, diguem, ha arribat per d'alguna manera per quedar-s'hi. Porto poc temps dedicant-me a la docència, però això és una cosa que sí que ja puc certificar que sí, no? Que cada cop que comença un curs, doncs la pregunta és quin llibre utilitzarem, si digital o paper, i normalment digital. I sí que és cert que, diguem, que no hi ha molts cops. Hi ha vegades que sí, però molts cops diguem que no hi ha una justificació
pedagògica, des del meu punt de vista. És a dir, jo crec que la introducció de les noves tecnologies a l'aula és convenient sempre que estigui justificat didàcticament, no? Sempre que hi hagi al darrere doncs, una intenció i que això millori. No? És com quan deies que calia utilitzar un martell per penjar un quadre. És quan el necessitem que l'anem a buscar. No? Llavors jo crec que és important no oblidar això, perquè precisament el que es dona, jo crec que a l'educació avui en dia és que entra a sac el llibre digital i el mòbil a l'aula i molts cops ni els professors estem formats ni tampoc disposem del temps necessari per dedicar com utilitzar això didàcticament i llavors el que acaba succeint és que fas classe i estan mirant el mòbil, que és el dia a dia, no? I una mica, estem utilitzant les noves tecnologies a l'aula? Sí, però no sé de quina manera. Llavors sí que jo crec que bona part del professorat, i trobarem gent que no, però jo penso que sí que trobarem bona part del professorat que ho viu com una imposició. I els raros una mica són aquells que encara diuen que volen el paper. Llavors... Si el nen funciona filosòficament, moltes vegades és perquè són capaces d'operar con dos conceptos claves para la filosofía, el asombro y la perspectiva. No sé si podeu compartir, per fugir del lloc apocalíptic, que diria Eco, si podeu compartir alguna de les preguntes que s'han fet davant vostra o que us han fet algun nen o nena, que d'alguna manera ha desplaçat la vostra mirada. No sé si teniu alguna recordada. Més enllà de tecnologia, ha de ser fora de tecnologia. Jo així pregunta concreta, no, o sigui, una pregunta concreta no, però sí que en les estades filocreatives l'any passat estàvem fent una activitat que servia per preparar una altra activitat, és a dir, és una activitat que ens enllaçava amb una altra, no? I el que havíem de fer era fer un diàleg filosòfic pensant sobre com funciona la naturalesa, és a dir, havíem de constatar com funciona la naturalesa, no? I llavors doncs, partíem de l'observació del que havíem estat veient aquells dies de colònies i dèiem, ells deien, hem vist, jo què sé, que existeix la gravetat, perquè les coses cauen de dalt a baix. Hem vist que hi ha certs éssers vius que reprodueixen, que moren, que neixen... I llavors vam començar, jo estava allà com acompanyant-los, però plegats, no? Plegades, vam començar com a pensar què passaria si de cop i volta doncs, fóssim immortals. Llavors doncs, els hi va semblar una genial idea, o sigui, d'entrada era fantàstic, fins que llavors me'n recordo que va haver-hi un nano que va dir que això era un problema, en realitat, o sigui, que no ens envaléssim perquè això de la immortalitat alerta, perquè cada cop que neix un nen, també en mor un. Llavors, clar, si tota l'estona van naixent nens, però resulta que qui li toca morir no mor, llavors hi haurà sobrepoblació i la Terra s'acabarà. Llavors, diem que surten reflexions molt xules. O sigui, amb els nens i les nenes jo crec que és un error pensar que la filosofia els preocupa en excés. El que es busca des de corrents com Philosophy for Children o la filosofia 3D8 no és preocupar els nanos, sinó partir sempre de les seves inquietuds, de les seves preguntes. És a dir, en cap cas es posa una pregunta que té l'adult en el debat, no? En el diàleg, sinó que sempre es parteix de la inquietud que ell té. I a partir d'aquesta inquietud que l'infant té, com a docents, com a monitors, com a adults, com a acompanyants, el que fem és estimular que trobi eines per poder-la entendre, per poder-la desenvolupar, aquesta preocupació, aquesta pregunta que té. No? Llavors sortien coses com això, com la immortalitat, o com la mort, com la gravetat, són conceptes que, amb els que la filosofia, amb el que els grans filòsofs operen. Llavors els trobem en converses, no? amb nanos. No sé, Santiago, si estan... Esta vida, que es una vida contra la lucha de los propios, contra los propios prejuicios, llega un niño o una niña, ¿no? Nos hace una pregunta, nos desplaza la mirada. Sí, hombre, yo creo que de entrada lo que hay que recordar es que si necesitamos la filosofía es precisamente porque desde que nacemos recibimos sobre todo respuestas. De hecho, una sociedad no es más que un conjunto articulado de respuestas que todos aceptamos, a veces para bien, porque hay respuestas que conviene compartir desde el principio, ¿no?
Por ejemplo, hasta antes de la pandemia sabíamos cómo saludarnos, que nos ahorraba muchísimos momentos embarazosos, pero sabemos cómo hay que despedirse de los muertos, cómo hay que celebrar una boda. Bueno, pues sabemos cómo funcionan los objetos domésticos. Digamos que una sociedad es un conjunto de respuestas. Algunas vienen dadas por la tradición, otras por la tecnología, otras por el mercado. Y entonces la filosofía se justifica precisamente por el hecho de que nos faltan preguntas. Y para eso, digamos que están los filósofos y los niños, que nos hacen preguntas. Es cierto, los niños hacen preguntas porque todavía no han interiorizado todas las respuestas. Un niño, digamos, es vencido o domesticado en el mismo momento en que interioriza ese conjunto articulado de respuestas sociales. Desde luego, la pregunta sobre la muerte es una de esas que desestabiliza mucho, sobre todo en estos momentos y en una sociedad en la que antes de la pandemia, de algún modo, habíamos suprimido la fragilidad y la mortalidad, una sociedad que nos había prometido la inmortalidad y en realidad lo único que ha hecho ha sido darnos vejeces largas y a veces muy poco satisfactorias. Y entonces, bueno, pues digamos que los niños pues tienen algo así muy socrático, muy platónico, hacen preguntas. Recuerdo algunas, sí. Recuerdo una pregunta que a mí aparte de esa de dónde está el tío Julián al día siguiente de su muerte, y entonces ahí tienes que recordarte a ti mismo que los seres humanos somos mortales y hablar de la muerte yo creo que con toda de la manera más explícita posible, porque no se puede evitar. Pero yo recuerdo alguna pregunta. La pregunta, por ejemplo, me gustó mucho de una niña amiga que me dijo, ¿y por qué? Pero era muy pequeña, tenía 3 años y medio, era lingüísticamente muy precoz, y decía, ¿y por qué nos llamamos igual cuando estamos vestidos y cuando estamos desnudos? ¿Por qué sin zapatos y con zapatos sigo recibiendo el mismo nombre? Y era ese momento en que se pasa de la autoplasia a la heteroplasia, ¿no? En el que tu cuerpo ya no es el centro de tu vida, empiezas a reconocer que hay cosas en el exterior y te cuestionas propiedades de tu identidad, ¿no? Te reconoces en el espejo, pero te cuestionas tu identidad. Dices, ¿por qué voy a llamar yo Lucía? No importa qué ropa lleve, en invierno y en verano, lleve jersey o lleve traje de baño, me voy a llamar siempre Juan. Bueno, es una pregunta muy interesante. Y luego yo creo que también es muy interesante, a los niños se les hace, lo del preguntar es muy complicado, ¿no? Porque hay una división de poder, que es una relación de poder, ¿no? Entre el que pregunta y el que es preguntado. Hay formas de preguntar, como en la aduana, que te convierten en sospechoso y de alguna manera te llevan, quieras o no, a asumir una situación de inferioridad, digamos un interrogatorio policial, y hay, sin embargo, formas de preguntar que de alguna manera te autorizan a responder, ¿no? No solo eso, sino que esa forma de preguntar, que es la socrática, te lleva a descubrir en ti que tienes muchas más cosas que decir de las que tú mismo creías, ¿no? Cuando te hacen una buena pregunta. Con los niños yo creo que también hay que hacer buenas preguntas a los niños. Y yo recuerdo algunas respuestas que dan los niños que son tan desconcertantes como las preguntas. Recuerdo una pregunta que es la que le hizo una vez Rafael Sánchez Cerlosio, el más grande ensayista, sin duda, del siglo XX en España, que le hacía a su hija cuando era muy pequeña, le preguntaba, ¿con qué parte del cuerpo piensas? ¿No? Y entonces yo hice esa pregunta a un montón de niños a lo largo de los años, he hecho un montón de veces esa pregunta, y no sé si Marta se la habrá hecho o se la puede hacer alguna vez, no ya a sus alumnos que son muy mayores, pero a niños más pequeños en esas otras escuelas y experiencias. La mayor parte de los niños, les invito a hacer la prueba, responden que con la punta de la lengua. Se piensa con la lengua, y es muy interesante porque es verdad que pensamos con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje está antes en la punta de la lengua que en nuestro cerebro. Y otra respuesta que a mí me gusta mucho, porque tiene que ver desde luego con la infancia, con los cuerpos, con la vulnerabilidad, es una vez que estaba escribiendo precisamente Leer con niños, y además figura la respuesta de esta niña en uno de los encabezamientos de los capítulos, y me dediqué a preguntar a mis muchos amigos niños
¿Para qué sirven los niños? Una pregunta tremenda. Tú le preguntas a un niño, ¿para qué sirven los niños? Es como pues, estuviera obligado a cuestionar su propia existencia o el valor de su existencia. Y hubo una niña que me dio una respuesta maravillosa. O sea, Blanca hoy es muy mayor, pero entonces era pequeña, muy pequeña, y me dijo, pues, los niños sirven para cuidarlos. Una respuesta maravillosa, de alguna manera tautológica. Claro, si a uno le pregunto si a un burgués adinerado que se acaba de comprar un Mercedes, le preguntas para qué sirve tu Mercedes y respondiese para cuidarlo, pues entenderías que es un cretino arrastrado por el fetichismo consumista que considera que su coche no es ni siquiera un medio de transporte, es algo que hay que cuidar y exhibir, ¿no? Pero si te ha dado un niño de un cuerpo vulnerable, esa respuesta es maravillosa. O sea, los niños sirven precisamente para cuidarlos, para recordarnos hasta qué punto de que introduzcamos o no cuidados en el mundo depende la propia existencia de la civilización. Eso ya lo recordaba Lucrecio, ¿no?, en De rerum natura, de algún modo, que eran los niños los que civilizaban a los seres humanos y los civilizan así, obligándonos a cuidarlos, por lo tanto, a introducir valor en el cuerpo, porque los seres humanos y los cuerpos valen tanto como atención les hemos prestado, ¿no? Y por eso es evidente que, de hecho, ocurre que los pobres valen menos que los ricos, porque a los ricos les han prestado mucha atención y a los pobres menos. Pero no hay que olvidar que lo que valen los cuerpos es la atención que se les ha prestado, el cariño con que se les ha tocado y las veces que los hemos mirado. Así que la respuesta de esa niña me parece completamente espectacular para recordarnos hasta qué punto la infancia cumple un papel civilizatorio en la medida en que demandan cuidados. Y además que podríamos actualizar, le podríamos preguntar, ¿para qué sirve un ser humano? ¿No? Para cuidarlo también, ¿no? En efecto. Esto me sirve para pasar a la següent pregunta, que és, molt bé, hem sigut nens, hem deixat de ser nens, però com podem seguir sent nens més enllà de l'accident cronològic? O sigui, com diferenciem el nen de l'infant? Jo puc... Hi havia una canció maravillosa en la bola d'Auxerón, no? Que és Sempre seré un niño. Podem seguir sent nens? Miró, li atribueixen la frase a ell, no sé si és veritat o no, però igualment és brillant. Deia que quan li insultaven, li increpaven i li deien vostè pinta com un niño, ell deia ja, però jo he fet el més difícil. He sigut un nen, he deixat de ser-ho i he tornat a ser un nen. Com podem fer això? Com podem ser nenes i nens, però sense renunciar tampoc a l'experiència adquirida? No? Com és aquesta lluita per tornar a un lloc que no és un passat històric, sinó que és un passat de construcció d'un imaginari, de fer-se preguntes, de no deixar-se emportar per la inèrcia? No sé com... Jo crec que és impossible prescindir de l'experiència adquirida. No? Llavors, partint d'aquí, quan diem què vol dir ser com nens, clar, què és el que estem volent dir, què és el que estem destacant del nen? Jo crec que la innocència, no? La curiositat, la vitalitat, tot això, no? Estem abocant tota aquesta sèrie d'adjectius. Llavors, clar, és impossible abandonar l'experiència, el recorregut vital que totes i tots tenim. Aquest Nadal vaig ensopegar amb un documental que anava dels clowns, dels pallassos. Jo crec que és una figura dramàtica que ens pot ajudar molt a entendre això que deies tu, no? Com poder ser un nen sense renunciar a la nostra experiència. I en una entrevista que li feien al Leo Bassi, que és un clown que ve d'una família de clowns, ell convidava el seu pare, quan era jove, li havia dit al seu pare et convido que em vinguis a veure el meu espectacle, i el pare li havia dit que no, perquè era massa jove. El pare considerava que un bon pallasso, i trobo que un pallasso té bastant aquestes qualitats que estem dient, aquesta frescor, okay, aquest vitalisme i aquesta llibertat de crear, el pare creia que un pallasso per poder ser bo, per ser bon pallasso, havia de passar
de 50 a 60 anys, em sembla que deia, no? Llavors Leo Bassi deia, jo potser no sóc tan radical, potser no penso que hi hagi una data estipulada, però sí que amb els anys he arribat a entendre el meu pare, he arribat a entendre que el que em deia és que fa falta tota aquesta experiència per poder tornar enrere, no? Que potser és una mica el que deies tu amb Miró, no? Jo crec que la figura del pallasso ens pot ajudar bastant. I a més l'humor és un tema que filosòficament s'ha tractat molt poquet, no? Jo crec que ens hi pot ajudar molt aquí. Sí, el humor ha sido fundamental en muchas de las construcciones de guiones y de pensamientos incluso, ¿no? No sé si es una, el guión y el mito también, has reflexionado mucho sobre ello. No sé si son dos herramientas para ese viaje que no es un viaje, como decíamos, cronológico, ¿no? Pues mira, yo no sé si por ánimo provocativo, pero creo que no. Diría, ¿no ocurre más bien lo contrario, que vivimos en sociedades muy infantilizadas? En otro aspecto, quiero decir, sí. Por cierto, que si lo que hacemos es identificar al niño con la innovación, la creatividad, la frescura, la espontaneidad, una cierta inocencia, y creo que estaría bien hablar luego de qué entendemos por inocencia. Vale, de acuerdo, pero en realidad no está ocurriendo más bien que se está prolongando la infancia. Se está prolongando la infancia, yo creo, primero porque es un nicho de mercado que interesa explotar hasta el máximo, pero creo también que eso tiene que ver de alguna manera con este privilegio, que es un privilegio humano y que está en un privilegio occidental de la infancia alargada. O sea, hay que recordar que de entre todas las diferencias que se pueden citar entre el ser humano y los otros animales, hay una en la que reparamos muy pocas veces, y es que el ser humano es el único animal que tiene verdaderamente infancia, porque en realidad es sacado del vientre de sus madres antes de que se consume la gestación, es decir, que el niño humano es gestado fuera del vientre de su madre, cosa que no ocurre en las otras especies, un poco en los orangutanes de los que se ocupa Birute Galdikas, pero ni siquiera entre los grandes simios la infancia es tan larga como en el caso de los seres humanos. Y la infancia quiere decir fundamentalmente tres cosas, dos, una ambigua, una buena y otra pues finalmente negativa. La ambigua, que hay que asumir y se puede convertir en algo positivo, es la dependencia. Infancia quiere decir dependencia. Dependencia del cuerpo de la madre primero, dependencia de cuidados que hay que prolongar hasta muy avanzada edad si se compara con las otras especies animales. La buena, que creo que es fundamental y no debemos olvidar, y menos en tiempos sombríos, es la confianza. O sea, realmente es la única relación de poder desigual en la que la víctima potencial, en lugar de sentir terror, siente seguridad. O sea, imaginad lo que... Es que no nos lo podemos representar cuando somos mayores, pero para un niño pequeño que puede medir 80 centímetros, un metro, estar en brazos de un gigante de unos 60, unos 70, 1,90, es una relación físicamente tan desigual que se podría pensar, obviamente, que es una relación de abuso. A veces hay abusos, como sabemos, dentro de las familias, pero creo que es muy bueno dar por supuesto, porque es como el cemento antropológico que aún garantiza que confiemos en que los demás no nos mienten cuando les preguntamos la hora o cómo se llega a una determinada calle. Está muy bien que sigamos dando por supuesto que esa relación desigual es una relación de alguna manera invertida, en la que se reconoce la superioridad y no solo la vulnerabilidad del más pequeño y del más débil. Es decir, un niño nunca piensa que su padre o su madre se lo vaya a comer de otra manera que a besos, aunque ahí están todos los cuentos que nos recuerdan que los niños también eran devorados en los bosques por los ogros. Y luego la tercera cosa, que yo creo que es mala, es el hecho de que precisamente porque dura tanto la infancia y en un marco de dependencia, pues eso genera lo que llamamos psicología. O sea, Freud sería impensable sin la infancia. Y eso, esa
duración excesiva de la infancia en un marco de dependencia, pues determina el que lo sabemos todos, lo vemos en nuestros políticos, lo vemos en nuestras estrellas de la pantalla y lo vemos en nuestros propios amigos y vecinos. Y si, desde luego, tenemos un mínimo de introspección en nosotros mismos, es que nunca salimos del colegio. Nos comportamos exactamente igual y todas esas adherencias psicológicas que acaban vertebrando nuestro carácter o nuestra personalidad, pues sobreviven en un mundo en el que en lugar de disputar un balón tenemos que disputar un escaño o tenemos que conseguir más poder, más dinero, etc. Entonces sí que creo que vivimos en sociedades muy infantilizadas en las que se nos olvida a veces la confianza y la dependencia. Y en cambio, esta cosa que yo llamaría neurótica que tiene la infancia, pues pervive y no de manera muy, muy positiva. Entonces, lo que creo es que lo que deberíamos conservar es algo que no es exactamente la inocencia, y ahora hablamos, si queréis, de esto, sino la ingenuidad. Sí, esta es una de las grandes claves. De fet, quan la filosofia reflexiona sobre ser nens, posa molt l'accent sobre ser nens i no sobre la infantesa. No? L'infant i el nen són dues naturaleses molt diferents. Abans de passar la paraula a tots vosaltres perquè feu preguntes, perquè intervingueu, sí que m'agradaria tancar una mica el viatge que hem fet amb la paràbola de Nietzsche, així va parlar Zaratustra, que és la que dona nom, en realitat, a aquesta trobada. Allà ens diu Nietzsche, no?, que primer hem de ser, si volem fer aquesta triple transformació de l'esperit, primer hem de ser camells. No? El camell és el símbol de la resignació, aquell que porta els valors antics i que els transporta. Després hem de passar de ser camell a ser lleó. El lleó és, per Nietzsche, una mena de símbol d'anhel de llibertat, però és un anhel que encara està molt enganxat a la destrucció. El lleó es carrega els valors heretats, els valors que ha transportat a aquest camell. Però la triple transformació no acabarà si no és passant del camell al lleó fins a ser un nen. Un nen, que ell sí que en parla d'innocència, però sobretot parla de la capacitat de jugar. I per això em semblava que en un espai on el que es fa aquí realment és construir escenes de joc, em semblava que aquesta figura del nen era important. No sé si, Santiago, quieres abordar esto. Em sembla molt interessant la diferència entre innocència i ingenuïtat, que tu has treballat també sí. Els teus assajos. Sí, primero, y además me parece bien, a ver si Marta dice algo sobre esto del juego, porque una de las cosas que exaltamos siempre los niños es su capacidad para jugar, ¿no? Parece que perdemos la capacidad para jugar. Yo diría más bien que es lo contrario, que seguimos jugando toda la vida cuando ya deberíamos no jugar, mientras que lo que caracteriza a los niños es que los juegos se los toman muy en serio. Muy en serio. ¿Y por qué se los toman muy en serio? Porque yo creo que lo que caracteriza al juego, en contra de lo que se puede pensar, que es la anarquía, la espontaneidad o la inventiva permanente, yo creo que lo que aprenden, y por eso es el juego es un gran aprendizaje, lo que aprenden los niños básicamente son reglas y repetición. Yo siempre recuerdo aquella frase de los maestros cantores de Nuremberg, del libreto de Wagner, ¿no?, que decía: «Cread vuestras propias reglas, pero seguidlas». Naturalmente que la innovación siempre consiste no en romper todas las reglas y vivir en un mundo sin reglas. La innovación y la ruptura en todos los campos consiste en inventar nuevas reglas. Pero, naturalmente, luego, una vez las has inventado, imponerte su pauta, su cadencia, su ritmo. Por lo tanto, es aprender reglas. Uno aprende a jugar porque aprende a respetar las reglas. Las pueden inventar, pero luego hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Es absurdo pensar en un juego en el que, por muy inventado que haya sido, todos los jugadores no estén de acuerdo en las reglas. Entonces, lo del universo arreglado parece una cosa muy, muy mainstream y muy conservadora y reaccionaria, pero en realidad no lo es. Es decir, que esto del juego es fundamental
porque aprendemos reglas, aprendemos también las repeticiones. Y lo de la repetición para mí tiene muy... No sé si habéis leído Ortodoxia de Chesterton, que es un libro maravilloso en el que recordaba esto, que ocurre con el niño que le pide a su tío que se vuelva a sacar una moneda de la oreja, ¿no? Y no se cansa nunca. Naturalmente el niño se cansa, el tío se ha cansado ya y tiene que seguir infinitamente hasta que los llaman a cenar sacándose la moneda de la oreja, porque el niño no se cansa nunca, ¿no? Y decía Chesterton, que es una manera muy bonita de defender la existencia de Dios, pues lo mismo hace Dios todas las mañanas con el sol, ¿no? Pues repite el amanecer todas las mañanas. Pero creo que es importante pensar que cuando un niño se toma en serio un juego, no lo hace porque no sea consciente de que es un juego, ¿no? Sino porque en cualquier caso la repetición misma, infinita, ad nauseam, sin cansancio, es algo que le produce una emoción, el hecho de que las cosas se puedan repetir como se repite el sol todas las mañanas. Yo en un artículo que escribí sobre la diferencia entre inocencia e ingenuidad decía un poco esto, ¿no? Que la ingenuidad, yo contaba la anécdota esta de San Agustín en la playa, que se encuentra con un niño pequeño que está intentando sacar el agua del mar para meterla en un hoyo, ¿no? Y entonces San Agustín le dice, ¿pero qué estás haciendo, chaval? Y el chaval le decía, pues, que era un ángel, obviamente, le decía, pues estoy vaciando el mar en este agujero. Y entonces San Agustín le decía, pero eso es imposible. Y el niño le respondía, tan imposible como a alcanzar una respuesta a esa pregunta que te estás haciendo tú sobre la Santísima Trinidad. Lo que me importaba a mí no era naturalmente la Santísima Trinidad, no, sino de que uno puede perfectamente concebir a un niño intentando vaciar el mar en un agujero. Hacerlo no porque no sepa que es imposible vaciar el mar en un agujero, sino porque esa operación y esa repetición, de alguna manera, confiere sentido al mundo. Entonces, no se trata tanto de que las cosas sean posibles o imposibles, sino de que el mundo mismo sea posible. Y yo creo que la repetición en los niños lo que asegura es eso, que el mundo es posible. Y eso se llama ingenuidad, no inocencia. Y esa ingenuidad tiene que ver con la raíz latina, que tiene que ver también con la libertad de empezar. El ingenuo era el liberto, el que no era esclavo, y tiene que ver con el origen, con el volver a empezar todas las mañanas, a sabiendas de que probablemente ese esfuerzo pues es baldío, desde luego no va a transformar el mundo, volver a empezar una y otra vez. Y esa es la ingenuidad, pues, que hace que, mientras que los hombres, machos, suelen destruir las ciudades bombardeándolas, la ingenuidad, que suele ser femenina y muchas veces muy malhumorada, pues enciende un fuego entre las ruinas, cuenta un cuento, cambia los pañales a un niño y tiende una cuerda con la ropa que ha lavado malamente. Y eso me parece a mí muy ingenuo. Entonces yo creo que necesitamos una combinación en estos momentos de optimismo y esperanza, sino más bien de ingenuidad y pesimismo. Sí, es verdad que los niños se toman a los juegos molt, molt, molt seriosament, i una altra característica que sorprèn molt quan els mires jugar i és la pluralitat de jocs. O sigui, jo com un nen puc fer un rol i al cap de 30 segons puc fer un rol totalment diferent. Un mal director de teatre, algú que fa malament al teatre, és algú que dona papers sempre a actors que aparentment ha de representar això, abans de fins i tot de ficar-se en el paper, no? O sigui, la incapacitat de la pluralitat de jocs. I això el nen ho té. No sé com hi veus amb aquestes estades que feu. Jo crec que el que ha dit el Santiago de la repetició és interessant, és a dir, sí que és cert que el nen vol repetir, vol aquella broma, aquella gràcia que li ha fet riure, en vol més, un altre cop, no? Allò que fas així, bum, i el nen va rient, no? Però diguem que arriba un moment en què això s'esgota. Jo crec que és en el moment en què això s'esgota i el nen demanda canviar, canviem de rol, canviem de personatge, i una cosa totalment diferent, jo crec que és en aquesta acumulació
quan diguem que ens fem grans i que anem deixant de ser nens, És a dir, jo crec que precisament perquè canviem de rols, anem canviant de jocs, diria que anem creixent, avançant. Quan ens mantenim nens seria en aquesta repetició, no? Com deia ell. Sí que m'ha fet pensar això, que en la discontinuïtat aquesta de que quan diem prou, canviem de rol, canviem de joc, hi ha alguna cosa que, del nen que es va perdent i amb el pas del temps doncs, es perd. Molt bé, doncs canviem de joc i de veus i de perspectives. No sé si podeu posar una mica de llum, companys, perquè sí. Us veiem. Sí, sí, sí. I, sisplau, agafeu la paraula, feu una luz que creieu. Podeu preguntar al Santiago, a la Marta, podeu intervenir simplement. Aquest és el silenci teatral que es fa. Està calculat, és un minut 23 segons. 23 segons, sí. Sí, però portem 23 segons. Sembla que la companya per aquí... Ara us aproparan un micro. Això em sembla que anava bé ara. Dic perquè si no... Mira, ara funciona això. Aquí, oi? Sí. Moltíssimes gràcies. He sigut molt feliç d'escoltar aquesta trobada entre tots tres. Voldria emportar-me un record d'aquests per quan pogués necessitar-lo com un martillo para poderlo utilizar, que podria ser el antiguo programa de mano en el que podria es poder. Hago esta reivindicación material, porque tenemos aquí al director del teatro, a ver si se anima al menos a vender a los interesados y fanáticos que necesitan este recordatorio de los momentos importantes que hacen que cuando se te afloja el tornillo puedas ir a buscar un papelito o un recordatorio de lo que te ha hecho persona. Y a mí aquesta trobada m'ha ajudat molt, m'ha fet persona i ho volia agrair públicament. Gràcies. Només era això. Gràcies a tu per venir, per intervenir. I qui vol seguir agafant el fil, preguntant o no preguntant? Aquí, una companya. Hola, bona tarda i moltes gràcies per el vostre diàleg. M'ha encantat. Jo volia afegir. Jo tinc una idea, que ara que parlàveu de la repetició, durant els anys de la meva experiència amb nens, això que diu de la repetició i de la ingenuïtat, per mi és una llum més. Jo, per mi, està la seguretat. Jo he observat les repeticions en les meves filles, he observat la repetició en els nens, i això de repetir, no, com el cas del nen al forat a la platja, o com he observat a una nena intentant omplir un cistell en la platja també i repetir-ho. Jo penso que els nens, amb això, el que jo havia, la meva conclusió és que els nens i totes les persones necessitem la seguretat i la repetició. O sigui, que la repetició de les causes i els efectes es donen seguretat. I en el cas dels nens, o sigui, l'he traspassat també en els grups socials de grans de la meva feina, que he vist per què és necessària la repetició de les festes tradicionals. I jo també penso que veig que seria la part dels nens dels adults que necessitem la repetició perquè ens dona seguretat. I en gaudir, seria el goig també del joc o de la festa. I jo no sé si amb això podria donar un altre llum. O sigui, jo per mi la necessitat de repetició, jo penso que està en la necessitat de seguretat. En el moment que ens canvien les coses, que també és bo, perquè ahí comença la creativitat, jo em penso, que ens motiva la creativitat, però jo ho veig així. No sé si de la meva experiència ha arribat això. I no sé si amb això em podríeu dir alguna cosa. Molt bé, no sé si... Creo que en efecto esa dimensión no se puede olvidar y yo, como siempre he defendido este triple programa, ¿no? El de ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo político y conservadores en lo antropológico, creo en efecto que esto
que usted ha dicho, ¿no? De la repetición asociada a la necesidad de seguridad, pues forma parte de esta, ¿cómo decirlo? De esta historia del ser humano que no siempre ha. O sea, quiero decir que hemos repetido cosas muy malas a veces, ¿no? Es que las relaciones de poder son también repeticiones, ¿no? El patriarcado es una repetición que todavía no hemos dejado atrás, aunque felizmente hemos ya amortiguado mucho. O sea, quiero decir que en todo caso forma parte de una historia de la humanidad que está siendo quebrada en estos momentos, de tal forma que a veces sentimos la tentación de dejarnos llevar por la nostalgia de cualquier repetición, ¿no? Porque nuestra vida hasta tal punto en estos momentos es incierta, está dominada por la innovación permanente, nuestra vida es permanentemente revolucionizada en términos tecnológicos, en términos laborales. O sea, el trabajo precario, pues es en efecto, haber puesto punto y final a la repetición laboral, que es sin duda una fuente de seguridad. Pero lo mismo pasa con el ocio. Nuestro ocio ya no es un ocio hecho de disciplina, es un ocio también muy proletarizado en el que lo que domina es la irrupción sin vínculos narrativos entre imágenes aisladas a una velocidad trepidante. Entonces, en un mundo en el que todo es inseguro, pues no me cabe la menor duda de que necesitamos algunas repeticiones. Y yo creo que usted ha citado también las fiestas tradicionales, ¿no? Creo que es importante. Si pensamos ahora, acabamos de dejar atrás las Navidades. Supongo que muchos de los que estamos aquí, bueno, probablemente casi todos, no somos religiosos. Yo creo que en todo caso las Navidades no son una fiesta religiosa, es una fiesta antropológicamente muy seria, ¿no? Y a mí me da la impresión de que el drama de este año es el de que cuando creíamos que íbamos a poder reanudar una repetición que había venido interrumpida por la pandemia, pues esta variante Omicron lo que ha hecho ha sido impedir la reunión de los cuerpos en esas cenas o comidas entre familias que habitualmente no se ven y que a lo mejor no se llevan bien, pues da igual, forma parte del encanto de las Navidades, ¿no? Bueno, pues esa repetición, yo creo que ha sido muy duro para muchas familias el no haber podido reanudar esa repetición. Y yo creo que sí, que necesitamos repeticiones, pero fijaos que es que ahora mismo ya ni siquiera se repiten las estaciones con el cambio climático, de tal manera que hay una nostalgia de repetición que es perfectamente comprensible, pero que también puede ser peligrosa, ¿eh? Porque bueno, pues se han repetido cosas atroces a lo largo de la historia de la humanidad que convendría no repetir. Entonces, necesitamos juicio y deliberación colectiva para saber qué cosas conviene repetir y qué cosas no conviene repetir. Marta, no sé si vols dir quelcom sobre la seguretat. Bueno, anant una mica al contrari, clar, és que el mantra de la innovació és una mica té a veure amb això que dèiem de la tecnologia abans, no? Bueno, a mi em ve al cap això de les noves tecnologies, no? A l'institut, com vinga, tot lo nou, tot allò que és nou és allò que és vàlid, no? I un altre cop agafa el martell, que és el que sempre t'ha funcionat, o el que més o menys potser va bé i no? Res més a dir. Avui sortirem corrents a comprar martells, a veure si ens dona temps. Us has de dir, i això és, us prometo que és veritat, feia 10 anys que jo no comprava un martell, estic de mudança, de veritat aquest matí no sabia que sortiria el martell. He comprat un martell. Podemos comprar varillas para poner huevos a punto de nieve en lugar de martillos. El azar objetivo todo lo ordena y luego os pasaré una foto de mi martillo que me costó 3,90. Tenim temps, si voleu fer alguna pregunta, alguna intervenció. Sí, ara passen, la companya passa el micro. No vull insistir en la repetició, perquè repetim d'adults tot. Repetim amor, repetim pensaments que se'ns imposen, repetim cançons, etcètera, etcètera, etcètera. La meva pregunta és per tu. Quan parlaves de la bola cristal, deies que s'havia suspès.
¿Es así o cómo ha estado la historia de aquel programa? ¿Veía el qué? Se había suspendido. Ah, que se... Sí, que se había suspendido. Sí, cuando en el 88 ¿no? Le dicen a Lolo Rico ¿no? que ha de suspender el programa. ¿Y te pregunta por si realmente fue así. Si fue suspendido. No, fue suspendido, sí. Se lo contaba precisamente a Albert antes de empezar. En el último periodo ya empezamos cuando. O sea, el primer director de televisión fue Calviño. Cuando empezó La Bola era Calviño. Y como en el año 86 llevábamos 2 años de emisión, lo sustituyó Pilar Miró, la directora de cine. Y curiosamente, con Pilar Miró, que era una creativa, una mujer, pues desde luego que yo creo que con un perfil muy democrático y muy luchador, pues sin embargo empezaron los problemas. Y empezamos a recibir muchas notas internas. Pues bueno, algunas tenían que ver con la embajada estadounidense para que no hablásemos mal de la comida basura o para que no nos metiéramos con Reagan, que hacíamos con frecuencia, y otras, en cambio, venían del propio gobierno del PSOE, ¿no? Porque muchas veces doblábamos a Felipe González y le hacíamos decir cosas que probablemente Felipe González pensaba, pero que hubiera preferido que no se dijeran en voz alta. Y entonces, bueno, pues lo hicieron como hacen todas las cosas en las instituciones democráticas, pues con discreción. Hubo una suspensión, pero que fue presentada como una nueva propuesta para hacer otro programa mejor, un programa que no se llegó a hacer nunca. A mi madre le propusieron hacer la versión española de los Spitting Image, que entonces empezaba en Inglaterra. Y algún guión hicimos, presentamos proyectos y eso se fue diluyendo. Entraron las televisiones privadas, pues es una cosa en la que yo insisto siempre, es decir, el 88 es el año en que acaba La Bola de Cristal y es el año en que se aprueba la ley de las televisiones privadas y digamos que la propia televisión pública acaba adoptando el modelo televisivo de las privadas, que en ese momento más viene de Italia vía Berlusconi, ¿no? Que ha reformateado toda la mentalidad ciudadana italiana. Entonces yo creo que eso es muy importante, en efecto, recordarlo, que sí, hubo una suspensión, pero no fue, digamos, una suspensión tiránica, es decir, mañana no sale más La Bola de Cristal porque sois muy subversivos y os metéis con el gobierno, sino que fue, bueno, pues digamos, ha agotado esto, sois tan buenos que os vamos a ofrecer un programa mejor que nunca se emitió. Encara tenim alguns minuts. No sé si aquí hi ha un company i si algú vol fer alguna pregunta més, la recollirem i així anirem tancant, sisplau. Bona nit. Gràcies per aquest ratet. I volia fer una pregunta entorn del llenguatge, perquè que me la respongui qualsevol de les dues. I parlàvem també d'aquesta metàfora nietzscheana del camell que passa a ser lleó, destructor, i després passa a ser nen, i per Nietzsche aquest nen construeix a través de la metàfora, no? La manera indirecta d'apel·lar la realitat amb, una qüestió, bueno, amb les seves inseguretats que tenia cap al llenguatge directe. En aquest sentit, però volia preguntar, en aquest constructe de filosofia de nens i filosofia per nens, quin paper té el llenguatge i la metàfora en aquest sentit? És a dir, com s'ha de parlar als nens, com... a través de quins llenguatges es pot ser efectiu en un cas d'innocència o ingenuïtat que té el nen. Molt bé, recollim la de Juan Carlos i si hi ha alguna més les podem recollir totes i així podem tancar. Sí, jo voldria jugar una mica amb el títol de la sessió d'avui, el nen com a escola de pensament, i volia preguntar quina és l'escola de pensament d'un nen. I jo tinc una sospita que volia compartir, que era... que potser aquesta escola no reglada, intuïtiva, és l'avorriment. I si li hem tret a aquest nen a aquesta escola privada, individual, d'avorrir-se i potser pensar. I si és un dels problemes que tenim avui, que els nens no s'avorreixen. O a la mínima percepció que s'estan avorrint, estem intentant omplir aquest avorriment amb qualsevol cosa. Això és la meva consulta. Sí, hi ha una frase molt coneguda de Benjamin, no? Que diu que l'avorrimiento és el huevo de l'experiència del pensament, diu alguna cosa així, no? La importància de l'avorriment. No sé si algú vol fer alguna pregunta més. Sí.
I amb aquesta... Algú més? No? La recollim les tres, si us sembla. I... Parlat de metàfora, d'avorriment... Al respecte de lo que deia de l'avorriment, el temps, una cosa que em va passar ara amb el meu nebot és que precisament em va fer un comentari, fèiem un comentari dient que con la edad el tiempo te pasa muy rápido, que tal y cual. Y dice, esto nos pasa a nosotros, porque de repente nos sentamos a tal hora y nos levantamos a las 8. O sea, es decir, se ponen delante de un juego y les pasa la vida súper rápido. O sea, lo del aburrimiento y lo de això de que sea el germen de un pensamiento, de repente realmente fue en la comida de Navidad, que de repente me explicó su experiencia de que a los chavales y a los pequeños hacen siempre el mismo comentario que hacemos los mayores cuando, etcétera. No, solo quería... Que me sorprendió esto, ¿no? Que a los chavales les pasa la vida volando, dijéramos. Molt bé. No sé si Marta vols... Això del llenguatge, jo crec que sí que és molt interessant el tema del llenguatge per entendre una mica tota la paràbola de Nietzsche. Vygotsky, des de la psicologia, des de la branca, diguem, constructivista, des de la psicologia social, ens diu que la identitat es construeix a base de llenguatge, no? Vull dir, és una cosa que més en filosofia, des del gir del llenguatge i tal, també coneixem, no? Llavors, diguem que el nen, l'infant, amb el llenguatge va aprenent a parlar i a mesura que aprèn a parlar, aprèn tota una sèrie de coses que són valors, que són comportaments, que són actituds, que són regles, que són normes, convencions, pactes, etc. Llavors, és en aquest sentit que va creixent. Llavors, clar, la metàfora de Nietzsche com, diguem, ser nen, un cop nosaltres ja tenim tota aquesta experiència adquirida, un cop nosaltres ja hem transitat tot aquest camí del llenguatge, jo crec que és molt pertinent, és a dir, el tema del llenguatge hi entra de ple. A més, Nietzsche fa genealogia des de la filologia, vull dir que no, és molt pertinent el tema del llenguatge. Llavors, jo crec que, clar, el que dèiem, no podem deslliurar-nos de la nostra pròpia experiència, el que podem fer en tot cas és subvertir les normes, les convencions que coneixem que hi ha en el nostre llenguatge, que vindria a ser el que diu Nietzsche, transvaloració de tots els valors, és a dir, allò que abans era bo i allò que abans era dolent, ara girar-ho, i això és el que d'alguna manera ha de fer el superhome que està per venir i que d'alguna manera, en la metàfora de, així per la Zaratustra, encarna la figura del nen. Per tant, el llenguatge és totalment pertinent. Lo que ha dicho Marta es enteramente pertinente también, pero diría que si estudiamos un poco lo que es la evolución de la adquisición del lenguaje en un niño, pues en un primer momento yo creo que la dimensión golosina del lenguaje domina sobre todas las otras. Es decir, de alguna manera todavía las palabras son cosas que no han recibido ningún significado, y esa es la fascinación de los niños, obviamente por los trabalenguas, por las listas, les fascina. O sea, si realmente pensamos, Caperucita Roja, ¿qué es? Pues es antes que nada una lista de la compra, lo que le gusta al niño, y una lista de las partes del cuerpo. Lo que le gusta a un niño es enumerar los objetos que hay dentro de la cesta y las partes del cuerpo cuando Caperucita está en la cama del lobo. Entonces, creo que hay un primer momento en el que lo que al niño le fascina del lenguaje es su dimensión fonética, su dimensión cósica. Y luego, enseguida, yo creo que sí ocurre que se introduce en el mundo de la metáfora y encuentra similitudes entre cosas absolutamente dispares. Y que solo puede enlazar a través del lenguaje. Y entonces está fascinado por el hecho de que las palabras signifiquen algo. Ese es un segundo momento. Y luego ya llega un tercer momento, que es el momento más nietzscheano, diría yo, que es el momento en el que de alguna manera entiende que la relación entre los significados y los significantes, entre las palabras y las cosas, es completamente arbitrario, porque Dios ha muerto y ya no hay ninguna relación necesaria entre las palabras y las cosas, y en consecuencia pues aprendemos, por ejemplo, a mentir o a manipular o a utilizar el lenguaje para renombrar
permanentemente las cosas, de tal manera que podemos llamar bombardeo humanitario a un ataque armado o vaciar de contenido la palabra democracia o la palabra libertad a fuerza de asociarla con cosas absolutamente extravagantes y contrarias a la libertad. Acabarem així, amb aquesta idea del bombardeo humanitario, i a mi m'agradaria acabar amb un diàleg molt curt, de tres rèpliques, que va d'un mal llamado bombardeo humanitario. Imagineu el 2003, l'abril del 2003, una nena que, posem pel cas, es digui Lucía. Aquesta nena li diu al seu pare, posem pel cas, que es digui Santiago. Oye, papá, ¿vos y Aznar alguna vez fueron niños? No me lo puedo ni imaginar. Al pare, aquest pare imaginari que li podem dir Santiago, li respon, supongo que sí. I Lucía li respon, ah, vale, vale, ya lo entiendo. Es que hay personas que cuando llegan a cierta edad dejan de haber sido niños. Potser la resistència significa això, prendre consciència que quan la infantesa deixa espai a altres temporalitats de la vida, sempre podem tornar amb tots nosaltres al nen que un dia vam ser o al nen que aviat serem per sempre. Moltes gràcies, Santiago. Moltes gràcies, Marc. Gràcies a tots.